Óscar es un estudiante de la Facultad de Comunicaciones que decidió participar de Archivo Vivo, el lugar donde se conservarán los trabajos audiovisuales de estudiantes y egresados de la facultad. Hola, Ana. Vengo a entregar material para Archivo Vivo para que me cuentes más o menos cómo funciona. Sí, bien, pues siéntese, yo le explico. Ok, gracias. Uno de los objetivos de Archivo Vivo es hacer una promoción y divulgación de los trabajos de los universitarios y compartir experiencias en cuanto a la producción audiovisual. La creación de un archivo audiovisual en una facultad de comunicaciones y específicamente en una facultad que tiene un programa de comunicación audiovisual es, digamos, una deuda que tenía la universidad y la facultad. ¿Por qué? Porque el patrimonio, digamos, audiovisual, la memoria que hay en las imágenes que se crean ahí, es decir, hay que conservarla, es decir, no solamente para los estudiantes de audiovisuales, sino para la ciudad, para el país, para la región, para la misma universidad, porque en cada documento, en cada imagen, en cada fotografía, hay un registro de un momento histórico, así el estudiante cuando la crea no considere que está. También debes de llenar esta ficha de inscripción, que es como la información de lo realizador y la fecha de realización y la sinopsis. Y además de eso, pueden solicitar al correo archivo@comunicaciones.uda.ne.com la cesión de derechos. Este proyecto surgió de la preocupación de estudiantes y docentes al ver que la producción audiovisual de la facultad estaba regada en archivos personales. Con Archivo Vivo se espera conservar no solo la memoria histórica de una ciudad, también la memoria académica de la facultad. Me parece importante preservar como un documento, por decirlo así, histórico, este tipo de trabajos. Pienso que si lo hacemos mancomunadamente podemos ir construyendo un archivo rico sobre la imagen de la ciudad. Archivo Vivo abrirá convocatorias para la recolección de los trabajos en diferentes oportunidades. Ellos cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín. Además de recoger los trabajos, generarán espacios para la visualización de los mismos. Yo traigo entonces próximamente los trabajos. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Luego.